Bueno, y justamente para preguntarle de eso y de muchas cosas más, lo tenemos en línea al actual entrenador de Estudiantes de La Plata, Mauricio Pellegrino, a quien le damos la bienvenida aquí en D4B. ¿Qué tal, Mauricio? Gracias por atendernos. Sergio Quintana es mi nombre y te saludo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien, por suerte. Mauricio, te meto ya en la actualidad, o lo meto ya en la actualidad de Estudiantes de La Plata. Primero, preguntarle obviamente por lo que le dejó el clásico el último domingo, con qué sensaciones se fue, más allá que han pasado ya casi 72 horas, Estudiantes lo buscó, finalmente no pudo y fue empate frente a Gimnasia. Bueno, que fue un partido con muchos matices, ¿no? Y con muchos momentos diversos durante el juego. Yo creo que el equipo empezó bien. Y a pesar de la cantidad de contratiempos que hubo en el partido, que nunca nos dejaron realmente jugar la fisonomía que nosotros queremos, ¿no? De la manera que queremos. Porque bueno, si uno si revisa un poquito desde los papelitos, que te enfrían un poco. Cuando el equipo estaba bien, que bueno, que hubo como 4 o 5 que caían jugadores al suelo, digamos. Desde, no sé, desde que empatamos, que hubo el altercado, la expulsión, digamos, cada vez que el equipo estaba bien, bueno, hubo siempre momentos que enfriaron el encuentro y bueno, no es una excusa, sino que no nos pudimos sobreponer a esa cantidad de contratiempos que tuvo el encuentro, ¿no? Sí. Un partido duro, muy disputado por ambos equipos. Y que, bueno, Gimnasia pegó primero y, bueno, fuimos a remolque, ¿no? Sí. Todo el partido. Yo creo que los chicos, muchos de ellos jugaron con el ritmo de o la ansiedad del público. Y que muchas veces es normal. Yo creo que, pero bueno, al final, como puedo decir, fue un partido para el equipo discreto. Pero bueno, fue un empate que repartió puntos y ya observar y revisar bien lo que hicimos bien y mal para el partido que viene, que es lo importante, ¿no? Sí, más allá que ya haciendo la última en cuanto al clásico que ya ha pasado, ¿cree que fue mérito de Gimnasia o tal vez, si bien Estudiantes lo intentó durante todo momento, fue un déficit también del Pincha el no poder encontrar huecos en la defensa del equipo rival? Ah, obviamente que Gimnasia hizo su juego y es un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Es un poco de todo. Nosotros siempre se juega contra equipos que plantean, piensan en cómo destruir tus mejores cartas, posibilidades, y bueno, y más cuando uno encuentra un gol, en este caso, de pelota parada, donde es un equipo fuerte. Uh-huh. Bueno, se le puso el partido, se le puso de la mejor manera, ¿no? Es un poco de las dos cosas. Yo creo que si nosotros hubiéramos hecho, por ejemplo, la ocasión de Joaquín, el partido hubiera sido un trámite totalmente diverso, ¿no? Sí. Mauricio, José Luis Raimundo lo saluda. Quisiera ¿cómo te va? Muy bien. Quisiera preguntarle, porque siempre vemos en los partidos de Estudiantes que quizás en el buen manejo de pelota acumula mucha gente en ataque, tanto los tres volantes ofensivos como el delantero y en algunas ocasiones algunos de los laterales, pero que vemos como que le falta quizás poder penetrar o poder romper la línea de defensa. ¿También lo ve así usted? Bueno, cuando la mayoría de los equipos que vienen a jugar a nuestro campo, la mayoría juegan muy replegados, muy organizados, y ese es es lo más difícil que hay en el fútbol, con la organización que tienen la mayoría de los equipos. Lo más difícil es crear situaciones de gol claras, y si uno revisa un poco la cantidad de goles que hicieron los equipos todo el campeonato, por ejemplo Lanús, que está creo que en 13 goles. Sí. Después viene, bueno, creo que Boca con 10 goles, 11 o 10.
Sí. Y después el resto están 8, 9, la media, ¿no? O San Lorenzo, que está Sí, ahí se también, porque bueno. destacan Newell's y San Lorenzo con 12. Claro, bueno. Y nosotros, digamos, cuando si uno revisa un poco, desde que nosotros empezamos a jugar este campeonato, yo no recuerdo ningún equipo que haya sido mejor que Estudiantes, ¿no? En ningún partido, ¿no? Entonces, nosotros hemos jugado con Belgrano en casa y Belgrano, que es un equipo muy fuerte, uno mira a Belgrano, sobre todo en contraataque, nosotros fuimos a atacarlo y con el equipo manteniendo equilibrios y no tuvimos sobresalto. El otro día, las dos ocasiones de gol que tuvo, después tuvo un tiro de Gimnasia, fueron dos córner, ¿no? Y Gimnasia es un equipo que contraataca muy bien. Entonces, es difícil llevar el peso del partido, ¿no? Es difícil llevar el peso del partido, más difícil de todo. Porque si uno ve, por ejemplo, el equipo grande o como otro día, como, no sé, San Lorenzo, por Sí. ejemplo, Godoy Cruz, que con la cantidad de jugadores que llevaron de nivel y de calidad, no pudo concretarla, ¿no? Y todo el mundo, los que estamos en el fútbol, sabemos de lo difícil que es. Nosotros tenemos, obviamente, tenemos que mejorar, es una faceta que estamos trabajando, pero sabiendo que de la dificultad que conlleva, ¿no? Nosotros, este es un plantel que cuando se fue Duban, que era el jugador que hizo el 75% de los goles, que el año pasado hizo 16 más 3 goles, el otro que le seguía creo que era Román con 4 goles, ¿no? Con Sí, 6, 4 con 6 goles. 4 goles. Y Guido, bueno, había hecho 2, ¿no? Sí. Y de ahí para abajo, bueno, entonces perdimos a ese tipo que hizo esa cantidad de goles nosotros, ¿no? Y tenemos la mala fortuna que vino Franco Jara, se lesiona en el primer partido. Después, bueno, no tenemos la suerte de tener volantes que hagan muchos goles, salvo, no sé, jugadores que lleguen mucho de segunda línea. Y bueno, son muchos los cambios que hemos tenido desde el año anterior, el torneo anterior a este, porque se ha hecho jugadores muy importantes, se ha ido el jugador que había hecho más goles, y yo estoy muy contento con lo que están haciendo los chicos, sinceramente, digamos. Lo que pasa que, bueno, el equipo cuando empieza a mejorar un poquito, todo el mundo nos ilusionamos en que nosotros los primeros, en que tenemos que dar el salto para estar ahí arriba, y cuando eso no se produce, bueno, viene un poco la decepción y entre todos ya nos empezamos a poner un poco nerviosos, pero bueno, yo creo que esto es muy difícil, es muy difícil preparar un equipo, entre los chicos nuevos y todos los jóvenes que tenemos en el equipo. Yo tengo muchísima confianza, es un grupo que trabaja muy bien, que tienen muchas ganas de aprender y yo muchas ganas de trabajar con ellos. Así que estoy muy contento con el grupo de jugadores que tengo, y porque son muy buena gente y le veo muchas ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y eso es lo que me Sí. da mucho ánimo, mucha fuerza. Y en base a eso, Mauricio, ¿cree que los objetivos se van cumpliendo de a poco? Estudiantes da la sensación que una identidad de juego ya ha encontrado. Obviamente, como dijo usted, falta pulirla, pero ¿cree que ese está en el camino? Yo creo que estamos en el camino y en esa búsqueda, porque ese camino no se termina nunca. Claro. El fútbol a mí lo que me apasiona es el camino, es la búsqueda. Sí. No es terminar y encontrar una receta y ponerla en una computadora y ahí está la receta. En el fútbol no existe esa receta. Digamos, saber de fútbol, sabe todo el mundo de fútbol. Digamos, lo difícil es ensamblar esos jugadores, las características que tienen. Nosotros ya tenemos entre jóvenes y jugadores nuevos que han cambiado totalmente la fisonomía del equipo. Ustedes saben que Angeleri, Benítez y Braña eran capitanes del equipo. Sí, Entonces referentes. fueron tres capitanes, tres referentes, y el tipo que era el goleador, digamos, no es poca cosa. No, para nada. No es poca cosa. Cuando la gente dice, bueno, por más que hayan venido, y bueno, jugadores que nosotros creemos que no, nos pueden ayudar y que van a andar bien en el futuro, eso no es fácil de reemplazar. No.
Y de un día para el otro, bueno, se fueron y los chicos llegaron una semana antes de empezar el torneo, muchos, ¿no? ¿Nota que la gente es un poco impaciente también a veces? No, pero es normal, yo lo entiendo a la gente, pero bueno, yo lo explico, yo no sé usted qué opina, pero yo tengo que dar la parte realmente, la futbolística, la que se vive el día a día. Seguro. Digamos, y este es un equipo que bueno, con muchas dificultades y que estamos, digamos, en una situación de dificultades, de que estamos trabajando, y estamos trabajando para, yo por lo menos, para tener un estudiante mucho mejor que el que recibí. Y digamos, y ese estudiante que recibí se desarmó completamente. Sí, es verdad. Era un equipo que estaba mal, la verdad, y se desarmó completamente. Imagínate que, bueno, nosotros a los jugadores que trajimos, digamos, están cargando con el peso de toda esa gente que se fue, ¿no? Y bueno, y entonces tuvimos la mala suerte, como te dije, Franco Jara tuvo sus contratiempos. Después se están adaptando, bueno, Luna, Rodríguez, Aguirre Garay, bueno, Damonte, Sebastián tiene la mala fortuna que cuando vuelve, cuando mejor estaba, se lesiona, se está poniendo otra vez, se vuelve a pasarlo de la rodilla, pucha, muchas cosas son juntas. Muchas cosas, digamos, sí. Que a nosotros no nos están ayudando, digamos, y bueno, no sé. Yo el otro día, el jugador que tengo suplente de Carrillo, que era Cruzener, viene de una lesión, ¿no? Sí. Y además tiene poca experiencia. Y bueno, el cambio para el otro día, para darle aire fresco en ataque, era un chico que jugó un solo partido, por ejemplo, en reserva, que fue con Rafael, y el otro día 45 minutos. Y Diego Mendoza era suplente en reserva, que también jugó unos minutos con nosotros. Sí. Bueno, son muchas cosas, digamos. Joaquín Correa, que jugó el otro día, el chico que recién acaba de cumplir 19 años. Entonces, yo creo que son chicos que estamos trabajando, que tienen, yo les veo que tienen mucha ilusión por mejorar y capacidad para hacerlo, que quieren, tienen un gran sentido de identificación por el club, y bueno, y en eso estamos. El camino es duro. Para mí es apasionante, sí. Pero bueno, no me gusta ese análisis, digamos, sirve todo si ganamos y no sirve nada si empatamos o perdemos, ¿no? Tal cual. Hay que yo, por lo menos como entrenador, tengo que explicar y ver un poquito más allá, ¿no? Para que después, bueno, yo en el fútbol, ante los malos resultados, no te sirven muchos argumentos, ¿no? Porque es un deporte que queremos ganar a toda costa, y menos un clásico. Y ojo, que no suene excusa, sino que yo creo que son argumentos válidos. Los números, Mauricio, indican un poco lo que vos contás del derrotero de Estudiantes, que está décimo en el campeonato con 11 puntos, 2 triunfos, 5 empates y tan solo una derrota. Digo, en esta medianía del torneo, jugadas 8 fechas, casi llegando a la mitad, porque cuando lleguemos entre 2 fechas tendremos ya cruzada la mitad del campeonato. ¿Qué esperabas como presente para encontrarte con el equipo? Yo la verdad voy partido a partido, porque no sé lo que me va a deparar con el equipo, no sé hasta dónde va a llegar, porque recién lo estoy conociendo en la competencia. Yo, a la mayoría de los jugadores que trajimos, casi todos, bueno, o todos, los observé en otros clubes, y uno trata de imaginar, bueno, cómo pueden competir en Estudiantes, que es un club de máxima exigencia, llegar a volver a ser un equipo competitivo y que pueda estar ahí arriba. Ese es mi sueño, ¿no? Armar un equipo que pueda estar ahí arriba, y poder hacer una campaña donde nos olvidemos de mirar para abajo, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Entonces yo no sé en qué podemos hacer, porque hoy ganás 3 partidos y decís, sí, pero hay que ganar los 3 partidos. Claro, y sí. Pero los perdés a los 3 y te metés ahí abajo, ¿viste? Sí, sí. Entonces, bueno, esto hay que tomar todo con pinza. La tarea es mucha y la dificultad también. Entonces, a mí me gusta el camino, como dije antes. Estoy muy ilusionado con lo que estamos haciendo. Y bueno, y las cosas a veces salen y a veces no. Es la dificultad, es competencia, es competir contra otro, ¿no? No es que nos ponemos y hacemos lo que queremos nosotros, sino que a veces nos dejan, a veces no, y a veces salen mejor que otros. Ahora justamente se les viene un partido frente a Vélez,
un equipo que también, al igual que Estudiantes, le gusta manejar la pelota. ¿Cómo piensa que va a ser el encuentro? Y va a ser un encuentro muy complicado, ¿no? Porque Vélez es un equipo que tiene mucha sapiencia, ¿no? En jugar partidos internacionales. Tiene un bagaje ya de torneos ganados y partidos muy importantes que han competido. Y si otro día vi un poco el partido contra la Equidad, el equipo colombiano, ¿no? En poquito te hicieron dos goles, ¿no? Y se llevan el partido. Sí. Entonces, bueno, tienen jugadores de mucha calidad individual, de mucho bagaje. Y bueno, vamos a tener que hacer un partido muy redondo, ¿no? Para sacarlo adelante, ¿no? Pero bueno, el equipo está trabajando bien, está entero, a pesar de la dificultad, de las lesiones. Vamos a hacer un equipo difícil también para ellos, ¿no? Y justamente decía Mauricio acerca de las ausencias, de las lesiones, eso también lo ha complicado bastante a lo largo de este trayecto, de estas fechas, porque casi nunca ha podido repetir el equipo. De hecho, ahora imagino que todavía no sabe bien el 11 que va a salir a la cancha frente a Quilmes. Sí, la verdad que aparte hemos tenido lesiones, caso la de Franco Jara, por ejemplo, que de la rodilla, en un encontronazo con el arquero, que se dan pocas veces. Sebastián, que salta, le mete un empujón también de la rodilla. Hemos trabajado bastante bien, casi no hemos tenido, salvo de Cruzanera en la pretemporada, lesiones musculares casi no hemos tenido, por suerte, toco madera, ¿no? Pero sí. Y después, bueno, las expulsiones y los jugadores que han ido a la selección, también ahora Israel, que estaba ganando minutos y confianza, con la expulsión, y Patito Rodríguez, bueno, un golpe en la costilla, ¿no? Como le pasó al Chavo, que fueron lesiones que no se dan muchas veces, ¿no? Claro. Y bueno, pero bueno, es fútbol, estas cosas suceden, y a veces uno dice, ¿para qué tener 20 jugadores? Bueno, y a Franco, esto, ¿no? Y Franco Jara, que ya muy posiblemente lo vas a poder contar. Y Franco entrenó, te digo la verdad, entrenó dos días con el equipo ayer y hoy, que te puedo decir que es un entrenamiento pleno, ¿no? Ajá. Después trabajó a partes, un poco analítico, un poco con el fisioterapeuta, y bueno, estoy contento y hablé con él, pero no lo voy a usar para el partido el viernes, porque yo creo que es demasiado apresurado, no lo veo bien futbolísticamente. Bien. Es normal, después de las semanas que estuvo fuera, y lo necesito para... Hay que mirar un poquito el resto del campeonato, no un solo partido, en este tipo de lesiones, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, ojalá que si entrena bien, tengo más puesto el ojo para llevarlo al banco contra Olimpo, ¿no? Bien, entonces Franco Jara no va a estar presente en el partido frente a Vélez. Y hablando de Vélez, ya la última que le hacemos, agradeciendo estos minutos con D por B, ¿es especial para usted enfrentarse frente a Vélez, nada más y nada menos, o no? La verdad que no pienso mucho en eso, porque estoy concentrado y, bueno, en el equipo, en la dificultad del rival. Pero bueno, yo siempre que me han preguntado, Vélez es uno de los equipos más importantes de mi vida, ¿no? Sí, sí, seguro. Porque me abrió las puertas cuando yo chico, que vine con un bolsito de aprobar, como miles de historias en nuestro país. Una historia repetida, pero que es válida, ¿no? Y bueno, pero por eso yo hoy no pienso simplemente en hacer lo mejor para ganar el partido, ¿no? Ahora me importa estudiante y voy a entregar todo para que el pinche nos podamos llevar los puntos que lo necesitamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por estos minutos con D por B con nosotros, y seguramente en algún momento estaremos retomando el contacto. Le mandamos un abrazo grande y gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba la palabra del entrenador de Estudiantes de La Plata, Mauricio Pellegrino. Uh-huh.